Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos encontramos en la ciudad de Florencia, en el barrio El Prado, específicamente en la casa del partido Alianza Verde, que inauguró aquí en la ciudad para el apoyo a la campaña al precandidato a la alcaldía de esta ciudad, Luis Antonio Ruiz Cicerri, quien nos acompaña en el día de hoy. Es un gusto saludarlo, precandidato, y gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Quiero saludar a los florencianos y a los caqueteños. Esta es la casa, la dirección departamental del Partido Verde, donde el Partido Verde, pues obviamente va a atender todo la actividad política que enfrentará el partido el 27 de octubre. Desde aquí vamos a atender las campañas a las alcaldías. El partido tiene candidatos en diferentes alcaldías. El partido tiene una lista a la asamblea. El partido tiene 16 listas al consejo. El partido tiene precandidato y posteriormente candidato a la alcaldía de Florencia, y va a comenzar a articular esfuerzos para concluir una propuesta a la gobernación. El partido tiene que tener un apoyo hacia un candidato, si no tiene candidato. De modo que desde aquí se va a orientar toda la estrategia política del partido Alianza Verde. Exactamente, porque el partido Alianza Verde debe tener una estructura para el apoyo en lo que se desarrolla en este momento, la precandidatura de su campaña a la ciudad de Florencia, una ciudad en total abandono, una ciudad con sin números de dificultades sociales, desempleo, inseguridad, vías. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted para convencer a los votantes, a los ciudadanos que ya no creen en la política, que ya no creen en los candidatos, que ya no creen en los líderes que ha desarrollado esta región? Pero ¿cómo va usted a hacer para que le crean y para que le den ese triunfo el 27 de octubre? Bueno, hay varias cosas que hay que expresar. Lo primero es que hay una falta de autoridad. Pareciera que no hay un alcalde que tome decisiones, sino hay un poco de gerentes y de secretarios que cada uno se consideran alcaldes y cada uno toma decisiones. Entonces se ha perdido la autoridad. Por tanto, se requiere que haya un alcalde con autoridad, que inspire el respeto y que tenga la capacidad de convocar a todos los sectores que tienen afectos, que tienen identidad y que les duele lo que le pasa a Florencia. Yo tengo muchas preocupaciones. Claro, la gente hoy está decepcionada, cansada. Y por eso se ha venido reflejando en el pago de los impuestos. Hoy solamente se están pagando un promedio de 18.000 personas, 18.000 predios, digamos así, de más de 60.000 que hay. De modo que hay un desgaste de la administración. Las últimas administraciones no han llenado las expectativas, no han hecho lo que efectivamente requiere la ciudad para que la ciudad comience a proyectarse. Y ese es uno de los elementos fundamentales. Nos corresponde evaluar 10 años atrás qué es lo que se planeó en esa época, qué es conveniente para la ciudad y cómo podemos articular eso con nuestra propuesta para llevar una planeación de Florencia a 20 años más. ¿Cómo queremos ver a Florencia dentro de 20 años? Y entonces tenemos que comenzar a resolver unos problemas. ¿Cómo resolvemos el problema de la movilidad? ¿Cierto? Y entonces muchos dicen, oiga, es que la movilidad es arreglar las vías, la movilidad es controlar o acabar el mototaxismo. La movilidad son varios procesos articulados. Obviamente que el municipio tiene una Secretaría de Tránsito. Desde ahí tenemos que comenzarlo. El secretario de tránsito tiene que ser una persona que conozca
la problemática de la movilidad y que articule, que caiga bien en todos los sectores que mueven el transporte en Florencia. Y entonces vamos a tener la oportunidad de nombrar a una persona que conozca cómo funciona el transporte, que conozca cómo se han construido los planes de movilidad. Lo segundo que tenemos que hacerle a la Secretaría de Tránsito es que la Secretaría debe tener agentes de tránsito comunitarios. La policía tiene que dedicarse a cumplir otras funciones. ¿Cuál va a ser la función de ellos? Implementar la convivencia ciudadana, la cultura ciudadana, hacer que ese agente de tránsito comunitario sea amigo de la gente y que la gente lo respete y que podamos implementar los partes o los comparendos educativos. Es que la política que hoy tiene la administración es exigirle a la policía que inmovilice 100, 200 o 300 motos. Inmovilizar motos no le genera ingresos a la alcaldía, le genera ingresos a los dueños de las grúas. Las grúas. Inmovilizar motos no le genera plata al municipio, le genera al dueño del parqueadero, porque entre esos hay ahí un negocio que se puede percibir. Si se inmovilizan 100 motos a 40 mil pesos, le da 4 millones de pesos, pero si la meta son 200, le da 8 millones, si son 300, son 12 millones de pesos que le llegan diario. Entonces, ¿de qué sentido, qué explicación tiene que se le haga un comparendo a una persona por 800 mil pesos cuando la moto vale 400? Entonces, esa persona no va a ir a reclamar la moto. Lo que tenemos que hacer es que efectivamente se respeten las normas de tránsito y que la gente comience a hacer la cultura, la convivencia, los planes educativos, el respeto por el peatón, bueno, en fin, todo un componente cultural que no se está haciendo. Hoy lo que vemos es que el actual gobierno lo que le interesa es que la policía inmovilice motos porque tiene que ganar los dueños de las grúas y que lleguen motos al parqueadero porque tiene que ganar el del parqueadero. Esa no es la política pública que debe implementarse. Lo que debe implementarse es que efectivamente haya un servicio donde la comunidad se sienta satisfecha. Esos temas son los que tenemos que organizar. Florencia es una ciudad que ha venido creciendo desorganizadamente, sin planeación, porque los alcaldes que han pasado por la administración se han dedicado a hacer cosas personales e individuales para ellos o para las familias o para los más cercanos, cuando tenemos que implementar son políticas públicas para beneficiar la sociedad, la humanidad, la comunidad. Pues eso es una de las propuestas que tiene el precandidato a la alcaldía de la ciudad de Florencia por el partido Alianza Verde, es la reestructuración de la Secretaría de Tránsito Municipal y entregar a personal civil el control y el adecuamiento del tránsito aquí en Florencia. Por eso él dice que está luchando para que todo esto se lleve a cabo y por eso lo tenemos hoy aquí en nuestro espacio. No se mueva y ya regresamos con más de Maguary Vida y Región. Gracias por continuar con nosotros aquí en Maguary Vida y Región. Originamos este espacio desde la casa del partido Alianza Verde, la sede que queda en la ciudad de Florencia, en apoyo al precandidato Luis Antonio Ruiz Iceri, quien es un profesional que ha dado mucho a esta región y ahora quiere aportarle aquí en la ciudad capital. Bueno, precandidato, tema obligado en esta entrevista, las vías de la ciudad. Huecos por doquier, trabajos que no se realizan de una manera como deben de ser. ¿Usted qué tiene que decir sobre el tema? Mire, tenemos que, dentro de un componente
macro, que es el fomento del ecoturismo, tenemos que articular el ecoturismo como un elemento transversal. Tenemos entonces que mejorar las vías. Las vías y la ciudad se pueden embellecer de diferentes formas. Una es que efectivamente la alcaldía compre el asfalto, adecue las vías y las pavimente. Pero la segunda es la valorización. Es que el municipio tiene unos recursos, adecua, embellece las vías, las calles y le cobra después, posteriormente, la valorización o el embellecimiento a la persona. Las dos cosas las vamos a implementar. La gente aquí nos va a ayudar porque cuando vean que hay autoridad, cuando vean que hay gestión, cuando vean que hay unos secretarios que se escogieron por mérito y no por otros intereses, la gente va a comenzar a pagar los impuestos. Vamos a hacer que efectivamente los barrios los pavimentemos haciendo lo siguiente. Vamos con el presidente y con los directivos de la Junta al barrio. Le llevamos la estadística de cuántas personas tienen que pagar en el barrio el impuesto. Y eso lo llevamos a la cuantía. Coloquemos un ejemplo. En el barrio se recauda de impuesto predial 100 millones de pesos. Vamos a acordar con la Junta 50 millones de esos 100 millones de pesos, que la Junta nos diga en qué lo vamos a invertir. Y entonces la Junta nos dice, vamos a invertirlo en recuperar las calles. Entonces nosotros le decimos, con esos 50 millones de pesos, vamos a comprar el asfalto, aquí está la maquinaria, aquí hay un personal para que trabaje con ustedes. Después de que recuperemos toda la malla vial, que la propuesta es recuperarla en el primer año de gobierno, este es un gran reto que tenemos que construir y hacer con la participación directa de la comunidad. A eso iba el tema, para acabar de concluir, de las vías. O sea, en la campaña pasada el actual alcalde por este mismo espacio dijo que él iba a, la pavimentación iba a ser en caliente, que la asfaltita no servía por el tema de clima tan fuerte y tan difícil que tiene la Amazonía y específicamente la ciudad de Florencia. ¿Usted sí cree que sirva la asfaltita o por qué es que no se reparchea o se pavimenta con asfalto en caliente? ¿Es muy costoso o es que verdaderamente la asfaltita genera otros recursos o se presta para muchas situaciones? ¿Usted qué le tiene que explicar a los televidentes bueno, sobre mire, el tema? Bueno, son varias cosas. Primero, la asfaltita es buena. Eso depende de cómo se adecue la vía, de cómo se compenetre el material de playa con la tierra. Si la asfaltita no sirviera, no existiera la carretera de Florencia a San Vicente del Caguán pavimentada con esa asfaltita. Coloque ese, vean nomás ese ejemplo. Si la asfaltita no sirviera, no hubiera existido la pavimentación de la vía Florencia a San Vicente, una pavimentación que duró buena 15, 20 años. La dañaron, pues obviamente, cuando comenzaron a entrar maquinaria pesada a sacar el petróleo. Pero esa es la muestra. Entonces, si nosotros adecuamos bien la vía, le echamos el material que sea, le hacemos las alcantarillas que requiere, las cunetas respectivas, bien vibradas, bien adecuadas, y le echamos una capa de asfalto de 7 centímetros, esa es una vía que va a durar 10, 15 años. Y eso no necesita ser uno ingeniero para concluirlo. Lo que pasa es que hoy las vías que la están haciendo, que las contratan, le echan una capa de 3 centímetros y una capa de material de 2 o 3 centímetros. Entonces, solamente una mujer con unos tacones grandes la hunde. Se está haciendo mal porque se está contratando con unos altos precios
en el mercado para justificar la inversión. Y se están tapando rotos con una asfaltita mezclada con tierra. Eso es donde se ha visto, solamente se ve en Florencia. Y solo se tapan los huecos. Aquí se taparon los huecos en dos ocasiones. La primera ocasión se tapó cuando hubo una participación ciclística nacional, cuando fue la vuelta a la juventud. Entonces, ¿y sabe cómo lo taparon? Con tierra o con un poquito de asfalto, unos muchachos rapiditos que le echaban. Y ahora taparon otros huecos cuando vinieron los gobernadores en el Congreso. Aquí tiene que haber un equipo de 50 personas, maestros, arquitectos, con la maquinaria adecuada para hacerle mantenimiento a las vías. Cuneta, alcantarilla, barrido y tapar huecos después de que recuperemos la malla vial de Florencia. Esa es la primera tarea, la vamos a recuperar con participación del comercio, con participación de la empresa privada, con la participación de la alcaldía, pero tenemos que hacerlo. Otra propuesta que tiene y otras dudas que se disipan en esta conversación, en esta charla que tenemos con el precandidato a la alcaldía de la ciudad de Florencia por el partido Alianza Verde, Luis Antonio Ruiz Iceri, quien dice que la asfaltita sirve, pero de una manera 100% efectiva, como se dice popularmente, que no la rebajen tanto con arena, para que pueda ser viable durante muchos años y pueda darle el servicio a todo el parque automotor que se desplaza por la ciudad capital. No se mueva y ya regresamos con más de Maguare Vida y Región. El próximo 27 de octubre se llevarán a cabo las elecciones a las diferentes corporaciones por los ciudadanos, en este caso la ciudad de Florencia, la ciudad capital, llena de muchas dificultades, con una amenaza terrible del fracking que invade nuestro departamento, nuestra Amazonia colombiana, nuestro piedemonte amazónico. El partido Alianza Verde se destaca a nivel nacional por defender las políticas en contra de la explotación y exploración del petróleo en muchas ciudades y en muchos departamentos, en total en todo el territorio nacional, específicamente en la ciudad de Florencia, precandidato Ciceri. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre la utilización de la modalidad del fracking aquí en el municipio de la ciudad? Bueno, mire, realmente no necesitamos ser ambientalistas para decir que ese método que va a implementarse es mucho más perjudicial que los métodos que se vienen implementando. Nosotros no compartimos la explotación petrolera, ni menos, tampoco compartimos que se haga aquí la hidroeléctrica en la forma como se va a hacer. Si hoy el mundo está hablando de la energía alternativa, yo estoy de acuerdo que se haga cualquier mecanismo para producir energía, pero que sea energía alternativa. Y no estoy de acuerdo que acabemos con lo poco que nos queda. Lo que tenemos que hacer es comenzar a recuperar todas las fuentes hídricas que tenemos en Florencia. Las plantas de tratamiento para las aguas residuales, para las aguas hervidas, para las aguas sucias. ¿Cómo conseguimos esos recursos? Hoy todo el mundo está prestándole atención, hoy todo el mundo tiene los ojos vistos en la Amazonía. Entonces vamos a vincular la cooperación internacional para que nos ayude con los recursos para implementar el plan ambiental que nos va a permitir recuperar todas las fuentes hídricas. Pero también obviamente le corresponde a Corpo Amazonía, le corresponde a Cerval y le corresponde al municipio. O sea que vamos a articular recursos de la cooperación internacional
recursos de Corpo Amazonía, recursos de CERVA y recursos de la alcaldía para darnos la tarea de comenzar a implementar el plan ambiental que va a permitir hacer las plantas de tratamiento para descontaminar las principales fuentes hídricas que tiene la ciudad de Florencia. Ese es otro componente para que haya ecoturismo. Ya dijimos que las vías, ya dijimos que la las fuentes hídricas, vamos a estimular la red hotelera, la red gastronómica, vamos a motivar a los empresarios que comiencen a invertir en todo lo que tiene que ver los sitios turísticos, de tal forma que esa articulación de esfuerzos nos dé como resultado el ecoturismo como empresa que nos permita resolver el problema de desempleo. Si usted llega a ser alcalde de la ciudad, obviamente hay que coger los proyectos y irse al Congreso de la República. El partido Alianza Verde cuenta con algunos senadores que tienen en diferentes estamentos pues muchas relaciones ante el gobierno central. ¿Iría usted a buscar recursos para posible aprobación de proyectos que beneficien la ciudad? Mire, no solamente los senadores del Partido Verde tienen un compromiso con el Caquetá y con Florencia. Les asiste la responsabilidad a todos los senadores que obtuvieron votos en Florencia. Entonces la convocatoria no es solamente para los senadores del Partido Verde. Es más, son los menos votados. Los senadores del Centro Democrático deben asumir un compromiso con Florencia porque aquí han votado por ellos. Los senadores de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido Conservador, los independientes, todos. Es que aquí sacan votos todos los senadores, pero no hemos tenido la capacidad de que haya un liderazgo que los convoque, pero no los puede convocar solamente a través de un desayuno, un almuerzo, nos tiene que convocar a través de la construcción de un plan de desarrollo que comprometa y que identifique a todas las fuerzas. Y esa es una de las capacidades que tenemos nosotros y que creemos muy seguramente que lo vamos a alcanzar y lo vamos a lograr, tener la capacidad de sentarnos con el Centro Democrático. Ahora, pues obviamente que tenemos que revisar qué proyectos este gobierno deja viabilizados para impulsarlos, para evaluarlos. Y tenemos que colocar ahí unos profesionales idóneos, 5 o 10 profesionales con un alto conocimiento de los proyectos para que se dediquen solamente a hacer proyectos y hacer la gestión. Porque hoy los alcaldes son muy fáciles en decirle: haga usted el proyecto, que usted se gana eso. Hágalo usted, hágalo. Entonces el ingeniero hace una inversión y hace el proyecto, pero ese proyecto no es de la alcaldía, es de la persona que lo hizo. Aquí va a suceder al contrario. Aquí vamos a tener ingenieros, arquitectos, ambientalistas, otros profesionales que se dediquen las 24 horas del día a hacer proyectos. Claro, en eso hay que hacer una inversión, pero los proyectos van a ser de la alcaldía. Compromiso del Congreso para la ciudad de Florencia. Compromiso del partido Alianza Verde para sacar adelante la ciudad de Florencia. Compromiso del gobierno central encabezado por su presidente Iván Duque, del Centro Democrático, e impulsar un banco de proyectos que beneficie la ciudad en diferentes temas y que haga posible que se vuelvan realidad. Eso es lo que promete y eso es lo que quiere gestionar Luis Antonio Ruiz Iceri, precandidato a la alcaldía de esta ciudad. No se mueva y ya regresamos con más de nuestro espacio. Se acercan las festividades de San Juan y San Pedro en el departamento de Caquetá y en general en el Tolima Grande, lo que llamaban con anterioridad, que era el departamento del Tolima, el departamento del Huila y el departamento de Caquetá. El departamento de Caquetá y específicamente la ciudad de Florencia no tuvieron o no han tenido una identidad cultural que nos represente, que nos permita dar a conocer lo que nosotros somos, de a dónde venimos,
¿Y para dónde vamos? Luis Antonio Ruiz Iceri, precandidato a la alcaldía de esta ciudad. Tema obligado a la cultura y en parte específica la identidad cultural y lo que se avecina del San Juan y San Pedro en el Caquetá. Y específicamente en la ciudad de Florencia. Bueno, miren, digamos que Florencia y el Caquetá fue, digamos, colonizado por gente del Huila, del Tolima y de otros departamentos. Precisamente por eso la injerencia y las tradiciones del Huila que nosotros implementamos, el tamal, la lechona, el baile de San Juanero, en fin. Esas fiestas se seguirán haciendo, pero tienen que organizarse de otra forma. Se tienen que planearse en diferente. Los recursos de la alcaldía no se pueden quedar en un concierto. Con los recursos de ese concierto de 200, de 400, de 600, hasta 1.000 millones de pesos que han llegado a gastar, en esas fiestas podemos fomentar lo que nos pueda identificar verdaderamente. Nosotros tenemos que implementar la cátedra de la caqueteñidad, porque tenemos que sacar la identidad del caqueteño. Tenemos que fortalecer las escuelas de música, de teatro, de danza. Tenemos que hacer la sinfónica, la banda municipal, el conservatorio. Tenemos que construir los escenarios para que efectivamente todos los reflejos artísticos tengan cómo poder fomentarse. Nosotros tenemos que construir la verdadera casa de la cultura, pero no tiene que ser una casita ahí donde hayan dos o tres piezas. Tenemos que conseguirnos un lote de dos hectáreas de tierra, construir una casa de la cultura donde verdaderamente se sientan todos los artistas representados, todos los géneros, todas las diferentes expresiones artísticas y culturales. Pero nosotros tenemos que apoyar lo nuestro. En los próximos 4 años, sí, con la bendición de Dios y la gente me va a apoyar para, después de que sea precandidato y luego candidato y alcalde de Florencia, se van a hacer conciertos, pero esos conciertos los tiene que patrocinar la empresa privada. Si quieren traer a Giovanni Ayala, si quieren traer a Carlos Vives, si quieren traer al que sea, bienvenidos los Tigres del Norte, pueden venir, pero los tienen que contratar y pagar la empresa privada. Con los recursos del municipio lo que vamos a hacer es fomentar y apoyar lo nuestro. Vamos a hacer, por ejemplo, un festival con orquestas caqueteñas, con orquestas de Florencia, un festival, una semana de festival por comuna. Eso tenemos que organizarlo para estimular las orquestas. Luego vamos a hacer conciertos con artistas caqueteños. Y eso va a permitir, pues obviamente, que esas nuevas generaciones, esos artistas, comiencen a verse motivados, estimulados. Pero obviamente que tenemos que crear la escuela de música, de teatro, de danza, de artística. Tenemos que articular lo que piensa el municipio con lo que tiene la Universidad de la Amazonía, con lo que tiene el Instituto de Cultura Departamental. Esto tiene que ser un componente articulador que permita construir cosas que motiven el arte y la cultura en los próximos años. Tenemos que obviamente organizar la sinfónica, la banda municipal y el conservatorio. Y ahí en eso vincular a muchos artistas que saben de ese arte, que conocen ese arte y que nos pueden ayudar a hacer crecer ese arte. Y otra parte de los recursos tenemos que invertirla en la construcción y en el fomento de las escuelas de formación.
la escuela de música, la escuela de teatro, la escuela de danza, la escuela de artística, la escuela de fútbol, de minifútbol, todas las escuelas que podamos articular, fomentar, hacer para que los niños, después de que salgan de la escuela, tengan otra actividad en que ocupar el tiempo libre, pero también que permita que el niño comience a generar otros hábitos. Hoy el niño no tiene ni escenarios, ni escuelas, ni alternativas para utilizar el tiempo libre. De modo que muy fácilmente estamos perdiendo los niños, los adolescentes en otras actividades que no son convenientes. Ese es el tema que nosotros tenemos en el día de hoy. Propuestas del precandidato Luis Antonio Ruiz Iceri del Partido Alianza Verde. Originamos este espacio en la casa del Partido Alianza Verde, donde se llevó a llevar a cabo toda la operatividad para el departamento de Caquetá. Pues muy seguramente ellos muy opcionados en diferentes alcaldías, consejos, asambleas y en general, específicamente hablando en este caso de la ciudad de Florencia. No se mueva y ya regresamos con el final de nuestro espacio. Ya finalizando nuestro espacio, pues no queda más que agradecerle a Luis Antonio Ruiz Iceri, quien es precandidato por el Partido Alianza Verde a la alcaldía de la ciudad. Gracias, doctor Iceri, por permitirnos conocer las propuestas y pues también darles a conocer a los televidentes y a los florencianos y caqueteños en general lo que usted piensa y lo que usted pretende realizar si llega a ser alcalde de la ciudad. Miguel Ángel, muchas gracias a usted como periodista, al programa Vanguardia Vida y Región, a todos los florencianos y a los caqueteños por escucharme. Dios les pague, muchas gracias. Muy bien, pues de esa manera también queremos agradecerle a ustedes por permitirnos estar esa hora allí conectados con Vanguardia Vida y Región. Agradecimiento especial a los municipios donde se retransmite nuestra señal. Agradecimiento especial también por visitar nuestras redes sociales. Nos vemos ahí en vanguardiaviaderegion.com. Yo soy Miguel Ángel Correa y les invito hasta una próxima oportunidad. Chao.